Buenos días, vamos a llegar al lugar y nada, vamos a ver si vamos preparando, vamos montando y ahora seguimos. Qué bonito, ¿eh? El sitio. Después estoy saltando y nada, vamos a ver lo que hacemos. Buen lío, venga gente. Bueno, buen lío, estaba pasando activo o lo que sea, están ahí a tope. Están saltando por lo menos, venga, hasta ahora. Muy buenas, bienvenido de nuevo una vez más a un vídeo más. Espero que estén gustando los vídeos que voy subiendo. Ya por fin podemos ir a salir de pesca, que antes nos dejaban. Estábamos encerrados, como quien dice. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da nuestra sesión de pesca. Vamos a ver qué tal. Y bueno, si os acordáis, el vídeo anterior que tenemos por ahí atrás, de otra sesión de pesca que tenemos. Estamos pescando en el mismo lugar que cuando pescamos en verano. Ahora estamos en invierno y estamos pescando en el mismo lugar. Y nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver si desayunamos un poquillo. Buen día. Vamos a ver suerte y sacamos alguna grande. Porque ahora con el frío la actividad habrá bajado de la mini talla. Y ahora supuestamente están más activas las grandes. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, mientras que pica los peces, vamos a hacer un poco de limpieza con la última vez, que parece ser que todavía alguno no ha aprendido y sigue dejando basura. O sea, vamos al lío. Parece que la gente sigue sin aprender eso, ¿eh? Sigue sin aprender. Parece que la gente, pues, le gusta ser guarra. Este monetillo. Bueno, ahora lo metemos. Un mandato. Un papelillo. Y por aquí, bueno, dentro que cabe, parece ser. Está más o menos limpio. Más o menos está más limpio. Parece ser que todavía han tirado menos. No, no sé. O han venido menos gente, nada. Bueno, como siempre. La basura con la basura. Ay, no me gusta tocar nada. No me fío. Esto era como lo meto. Bueno, necesito las dos manos, ahora sigo. Bueno, pues sigamos. Bueno, ya sabéis, en la NEA y todas esas cosas, a la gente le gusta tirar la mierda, ¿no? Pues sí. Y tenemos. Bueno, ahora coge todo esto por aquí. Gente que. No sé. Un poco guarra, ¿no? Va a llevárselo a su casa. Como siempre dejándolo todo. Pues eso. Como siempre la gente dejando aquí la mierda.
sé qué tan difícil es lo mismo que lo han traído. Lleva si dan más con el COVID y todo. No sé. No tiene agua, no sé si la cerveza lo es. Pero, vamos, tampoco me quiero llevar. Una sorpresa con el coche de tofarría. En fin, ese vaso. ¿Todo un vaso? ¿Qué es esto? Sí, un vaso. Bueno, así lo puedo coger. Y mira cómo está el vaso. En fin. Yo creo que esta vez saldrá menos basura que cuando vinimos. Que la última vez que vinimos fue en verano. Que verano ahora, pues ha pasado ya bastante tiempo. Pero bueno. Gente, espero que poco a poco se vaya concienciando. Pues ya va. Bueno, pero aquí la gente es. La esconde, ¿sabes? Dice que aquí. La escondemos, no pasa nada. Pero sí pasa, tío. Está asustando la naturaleza, tío. A mí me gusta venir y no tener que hacer esto. Y aparte de venir y no hacer esto, tampoco me gusta, ¿sabes? Recoger la mierda de la otra. Más ahora con la leche del COVID este. Que no se fía, ¿sabes? Que no se fían tocar cosas. En fin. Pues lo que siempre digo. Tanea, pues es el sitio perfecto para meter toda la basura de la gente, ¿sabes? Se ve que esto ya está, ¿sabes? En el piso. Bueno, técnico. No sé, tío, la gente. No sé, que juega. No sé, pipa. Claro, no me gusta tocar las cosas, como no son mías. Que sé, mi mierda, pues igual. No es mía, aparte que yo. Lo tiro a su sitio, tío. Me dejo en el campo aquí escondido, ¿sabes? La última vez que venimos fue en verano y ya lo viste. Estuvimos grabando un rato. Bueno, y salió bastante basura. Y esta vez, pues más lo mismo. Parece ser que vamos a llenar otras dos bolsas, tío. Qué coraje. No tenés que venir y tenés que limpiar la mierda de otra, tío. Bueno, con la leche del virus no sabemos tampoco. No, no te puedo fiar de nada. En fin. Bueno, voy a seguir recogiendo, ¿vale? Aquí sigue habiendo mierda y con una mano pues está la cosa más complicada. Es para que poco a poco vayáis concienciando los que no lo hacéis y tiráis la mierda creyendo que por meter aquí los juncos, dice ya no se ve, ¿sabes? Pues no, pues, aunque no se vea, estáis ensuciando, tío. Una lata por aquí. En fin, bueno, sigo probando. Nos vemos. Seguimos recogiendo basura. Me acabo de encontrar esto. Creo que una garrafa de aceite. A los coches, que yo no sé quién cojones ha venido y la ha tirado dentro de los matojos. Que no lo veo, lo que es. No creo que es una garrafa de aceite. En fin. Gente. O sea, han venido aquí. Y esto es algo de aceite, o para el coche, o para. Pues eso, ¿eh? Ya no solo tienen los pescadores, tío. No, que yo me refiero, que todo el mundo pagamos todo. No sé si han venido aquí, habrá cambiado el aceite de su coche o lo que sea. He hecho, he tirado la garrafa. Madre me lo parió, tío. En fin, pues seguimos recogiendo basura. Lo voy contando. Parece ser que esta vez vamos a sacar más, ¿eh? Estamos mirando donde la última vez limpiamos. Bueno, ha salido esto, ha salido más basura, garrafa, en fin. Bueno, seguimos. Ahora os cuento. Bueno, pues al final hemos recogido dos bolsas enteras y una garrafa. Bueno, entera, digo, porque mira, van a rebosar. Y nada, vamos a dejar otra vez limpio. Esperamos que esto dure otra vez otro X tiempo. Y nada, si la gente menos guarra. Y desde aquí, todo el mundo que deje la basura en el campo. Mira. Es que no, o sea que es donde mire. Desde aquí, toda la gente que deje más mierda en el campo. Eso la lleve a un contenedor de basura, tío. Ya digo, aquí donde estoy. A X kilómetros, no sé cuánto, pero. Hay un pueblo y hay contenedor, que es donde siempre me paro echar basura, tío. En fin. Pues nada. Vamos a ver.
Aquí nos sentamos un poquillo, nos relajamos porque no vaya. Y a ver si hay suerte y empiezan a picar. Venga, hasta ahora. Tenemos la primera carpa, una preciosa, bonita carpa común. La verdad que era una de las carpas que estamos esperando que pique, es decir, por el tema del tamaño. Como he dicho, en esta época las que más suelen salir son grandes. Era una de ellas, la preciosa, bonita carpa común. Lleva un ratillo ahí toqueteando, pero todavía no se arrancaba. Digo, vamos a ver lo que pasa. Mira, tranquilo, vamos a soltarla, vamos a echar la caña y enseguida por otra. Así que nada, mira qué preciosidad de pez. Está perfecta, tiene un rasguño, la boca perfecta, cola perfecta. Me encantan ver los peces. Nada, vamos a soltarla y vamos por otra. Ahora. Boli de chufa,
de dinamita, tigre en un restamo. Aquí tenemos otro sitio de Pokémon. Prima hermana de la otra. Está intacto, aunque tiene ahí una pequeña herida, se la curaremos. Mira. Aprovecha para echarme así la foto. Vamos a ver. La soltamos, la curamos, la soltamos y listo. Venga. Bueno, ya como yo me gusta antiséptico. Primero seca un poquillo esta zona. Luego echamos sus gotillas. Un poquillo, Quedamos un poquillo. Dejamos un poquillo que se seque, ¿vale? Un poquillo, vaya haciendo efecto por ese estilo. No pasa nada porque la capa está bien oxigenada, está dentro del agua. Y a continuación lo echamos un poquillo de agua. Ya si dais cuenta, se ha hecho una capa por encima, como impermeable. Para que lo veáis mejor. Un minutillo. Ahí está. He hecho un poquillo más de agua, pero vamos, ya se ha hecho la capa impermeable. Ya estaría. Aquí tenemos la gran capa común. Bueno, vamos a soltarla y listo. Vamos al lío. Vamos a traer unas mallas. Primero que siempre hago es meterle unos cuantos bordes. Si no hay 100, no le pongo la nube. Bueno, ya le había metido antes los bolis, como estaba haciendo la malla antes que me picase. Y nada, soy otro boli rodando, bueno, luego lo cogeremos. Y me ha cogido otro boli, que salió uno rodando. Y luego me gusta siempre hacer machacado un boli. En este caso, pues ya estoy viendo, de chufa. Y nada, aquí el boli. Y bueno, y a continuación abrimos nuestro tupper. No tengo mucho hueco ahora mismo para grabar. Usando un trozo. Y pues bueno, tape que ya tiene peles, boli estructurado y el encodo de chufa de dinamita. Bueno, le metemos un poquillo. Y le metemos ahora también un poquillo de maíz. ¿Vale? Maíz, chufa, trigo, cañamón, mix que hago yo. Que siempre me gusta. Y nada, un poquillo, lo junto. Tampoco quiero echar mucho porque si no traemos las minitas. Y ahora pues, simplemente le empujamos. Ya estaría hecho el mix. Un buen mix, bien potenciado. Para los grandes peces. Es que no veo. No veo muy bien la cámara. Entonces no sé para dónde apuntar, ¿vale? Porque tengo aquí una esquinilla, no la veo mucho, pero más o menos, ¿vale? Y hago dos nudos y esto sería más, unos cuantos bolis, mix y semilla. Nada, ahora como siempre cortamos el nudo y listo. Ya estaría preparada para pescar. Son bolis de chufa de Red Hammer. Nada, vamos a echar la caña y listo. Bueno, pues viendo que la otra caña también la han tocado y la otra llevamos dos, pues vamos a ponerle los nuevos flotantes que han sacado de calamar y pulpo. Hicimos un color que me encanta, para el calamar y pulpo, un color así rosáceo, fluorescente. Y nada, vamos a hacer como un equilibrado, voy a poner un fondante y un flotante. Vamos a poner más seguro una mitad y un chiquitillo, ya veremos a ver cómo se nos queda. Bueno, este es el montaje y ahora lo enseño, ¿vale? Venga, hasta ahora. Este sería el montaje. Ya estaría preparado.
para pescar. Esperamos que haya suerte y pegue muchos peces. Lo vamos a comprobar a ver qué tal flota, pues si tenemos que quitarle un pelín al flotante, pero yo creo que esta sola ha quedado bien. Vamos a comprobarlo. Bueno, tenemos un bol con agua. Así es como se quedaría. Estoy dando cuenta por lo poco movimiento que hay de agua. Se mueve, es lo que nosotros queremos llamar la atención. Vamos a mover un poquillo el agua. Esto es lo que hace el primero, que se mueva y a la carpa le atraiga. Y al barbo. Y lo segundo, que se va a atraer con mucha facilidad porque, si te das cuenta, casi se levanta. ¿Ya ves? Y casi no. ¿No ves? No, mira. Eso es lo que queremos conseguir, que se mueva. Sí, está perfecto. Está un pelín levantado, lo justo. Para que ahora se mueva. Bueno, vamos a preparar la caña y listo. Pues para hacer una malla de PVA de calamar y pulpo, hacemos lo mismo que lo otro, pero con su sabor. Hacemos nuestra bolsita, que ya nos quedan pocos. Hacemos 3 o 4 goles. Hacemos lo siguiente. Con esta malla. Primero, me gusta machacar uno o dos bolis y dejarle unos tres o bolis más o menos, ¿vale? Una manía, cada uno tiene su manía. Y ahora abrimos nuestro menjunje, que lo traemos hecho de casa para que vaya cogiendo su aroma. Ya digo, este por ejemplo, un poquillo de pelo de Hollywood, con un poco de stringy de Hollywood también, y unos bolis troceados de calamar y pulpo, ¿eh? Y ya lo cogemos y lo echamos en su malla. Notillo, voy a coger la cuchara, que sin cuchara no es lo mismo. Cogemos nuestra cuchara y rellenamos. Echamos dos puñados buenos, ¿vale? Y ahora un poquillo de semillas. Me gusta siempre echarle un pelillo de semilla, un poquillo, un pelín. Una cucharada de semillas la tenemos de sobra. Digo, esto trae chufa, trigo, cañamol y más. Lo que le gusta a la caja. Pues ya la nueva hecha. Soltamos. Esto que no se vea tan bien, pero es que no tengo mucho espacio. Aparte, es que si la cámara la pongo más para atrás, yo no veo lo que estoy grabando. Y a lo mejor no me estoy grabando, ¿vale? Bueno, ahora procedemos a hacer los nudos. Me gusta siempre ya hacer los dos nudos y así no desperdicio más, y ya pues le cortamos medio y ya estaría otro malla más. Mire, aquí es donde yo engancho el anzuelo siempre, porque aquí es donde están los bolis, y aparte lo engancho porque si lo engancho aquí donde está la semilla, soy capaz de pinchar una semilla al atravesarlo y luego que impida que la carpa se pinche, ¿vale? O la carpa, el barbo o cualquier otro pez, pero que se clave el pez, ¿vale? Así sería, bolis, mix y un poquillo de semilla para atrás. Y nada, vamos a proceder ahora, echar la caña y listo. Así que nada, nos vemos.